Pues bienvenidos amigos para una aventura más de pesca. El día de hoy hicimos un recorrido por las playas de Nayarit, las playas más alejadas por ahí, casi colindando con Sinaloa. Gracias al amigazo Pedro, quiero hacer un agradecimiento muy especial por ahí para el amigazo Pedro por ahí, que nos dio y pues nos trató de maravilla. Nos llevó a muchos lugares muy bonitos y pues una chulada de persona el amigazo Pedro. Muchísimas gracias amigazo Pedro, que Dios te bendiga. Y quedamos pues muy muy a gusto con esta visita. Esta es una de las de muchas de las pescas que hicimos. Entonces espero les guste. Hicimos varias pescas, así es de que esta es una de las primeras. Vamos a verla amigos. ¿Qué tal amigos de YouTube? Pues miren, andamos por acá con el amigazo Pedro. El amigazo sí, Pedro de... Que lo venimos a visitar hasta Nayarit. Sí, vamos ahorita en camino para Nayarit, pero vamos. Aquí nos encontramos con una piedra. ¿Cómo se llama esta piedra, amigazo Pedro? Esta es la original y la mentada obsidiana. Obsidiana, ¿qué hacen con estas piedras? Con esta piedra, pues es la que hacían antes la gente antes para. La usaban para hacer cuchillos, para cacería. ¿Cuchillos, cacería? Sí, para hacer las puntas de las flechas. ¿Puntas de las flechas? Sí, es una piedra muy resistente, muy maciza. Sí, pues especialmente para hacer cuchillos. Ok. O las flechas. Sí. Conoce varios lugares de Nayarit, el amigazo Pedro. Así es de que vamos de pesca con él el día de ahora. A ver si sacamos algo. Pero nos topamos con esta piedra. ¿Qué se llama esta piedra? Bueno, les estaba comentando que esta es la obsidiana. Obsidiana. No, queremos llevarnos un pedacito, amigos, de esta piedra. Miren, a ver si la podemos sí, cortar. Claro, sí está. A ver si podemos cortarle un pedacito. Cuidado con los ojos. Más que. El brillo que tiene, mira, para hacer flechas, cuchillos y varias cosas. Luego, hoy me acompaña el amigo Ángel también. ¿Cómo ves, Ángel? ¿Andamos de paseo? ¿Vas a hacer sus cuchillos, sus flechas o qué? Flechas. ¿Cómo ves, mi Nacho? Ah, ahí está el material, mi Chuy, para hacerla. ¿Ya hiciste una? Ah, sí, ahí va. Ay. Miren, sí, ya casi es una punta de flecha. Ahí va, ahí va. Con a esta ver, piedra, cuidado con los ojos porque salta. Un pedacito. Cuidado, a ver. Mira nomás. A ver, véngase el mío, véngase el mío. Miren qué bonita piedra. Véngase el mío. Mi cacho. Miren, qué chulada de piedra. Por algo me corté, Es muy filosa, hay que tener mucho cuidado. Sí, eso sí. A ver, miren. Mira mi Nacho. Véngase, sí. Hay que hacer unas flechotas. Ahí está. ¿Cómo es ese, mi Chuy? Está muy bueno este pedazo. Sí. Pues con un pedazo tenemos, va a quedar. Mira, amigas, pues tenemos una paradita por aquí. Vamos a echar unas tortitas ahogadas. Está muy buena. Andamos con el amigazo Pedro. ¿Qué tal están las tortitas? Están muy buenas las aquí, ¿qué lugar es aquí, amigazo? Aquí meramente es Magdalena, Jalisco. Magdalena, Jalisco. Así es. Hablo de tequila. A un lado de tequila. Donde fabrican el tequila. Donde fabrican tequila y el ópalo aquí. Ah, ok. Aquí la el ópalo ese es con el que hacen los anillos. ¿Qué hacen con ese? Anillos, aretes. Pues los incrustan en los... Para las cadenas. Los collares. Collaritos. De todo hacen aquí. Aquí están las minas. Aquí están las minas. Sí, ese material es piedra de color. De muchos colores. Está muy bonito. Les recomiendo ese para unos buenos anillos. Ok. Bueno, pues vamos a disfrutar la comida. Ah, vamos caminando por aquí, miren. Pues yo aquí tengo la mía. Vamos a ver qué le podemos hacer. Pues miren, venimos llegando por aquí a la población de Tecuala, Nayarit, donde venimos hacer una pesca, intentar hacer una pesca por aquí, miren. Ahí está Tecuala, Nayarit. Vamos a intentar hacer por ahí una pesca. Aquí está la población aquí y más abajo está el mar. Así es de que vamos a ir a los esteros por acá con el amigazo Pedro, que nos acompaña el día de ahora. Así es. Vamos a qué parte, a qué estero, mi amigazo Pedro. Vamos al estero de Playa Novillero, a la barra. Ok. Donde la vamos a hacer gacha ya. ya les estaremos mostrando por ahí lo que salga, ¿verdad, amigazo? Sí, así es. Y viene el amigazo Nacho y el amigazo Ángel. También. Miren. Presentes, mi Chuy, como pero por siempre. Acá. Lo bueno que está en el mismo canal. Ahí estamos. El amigo Pedro. Venimos con todo. Venimos con todo el día de ahora. Venimos a ver qué hacemos por acá. La actitud, mi Chuy. Así es, aquí en la pequeña población de Tecuala, Nayarit. Muy bonita población. Luego les mostramos por ahí otro pedacito más de la población. A ver qué nos podemos encontrar por aquí.
Mira, amigazos, pues llegamos por ahí, a la población de Tijuana, y nos encontramos por aquí un centro botanero muy, muy conocido por aquí. Y pues, quiero ver, miren, nos están dando filetito, cevichito, miren, una mojarrita con camarones, especial. Está aquí el amigazo Ángel. ¿Cómo está, mi Ángel? A ver. Estamos acá con el amigazo Pedro, que nos invitó para acá. Es una chulada aquí el lugarcito, amigazo Pedro. Los invité para que conocieran lo que es un centro botanero. Pues espero que les esté gustando. No, es una chulada, Pedro. Algo diferente a lo que ellos... A lo que estamos acostumbrados. Acostumbrados allá en nuestra tierra. Aquí, pescado, camarones, ceviche. Aquí se acabó el caldo de pescado. Y eso es que apenas estamos empezando. Para lo que falta todavía. Estamos empezando apenas, y fíjense nomás ya las comidonas que nos estamos aventando. Miren, juzgue usted. Miren. Así es de que... Imagínense, ahorita que... Vamos llegando apenas, ahora que vayamos a pescar, pues a ver cómo nos va. Esto es nada más la pura llegada, señores, así es de que vamos empezando. Nos falta lo mero bueno, ir a sacar. ¿Qué vamos a sacar, unos parguitos? Normalmente yo, mañana, vamos sobre los barros, ajá, robalos, ajá, y unas curvinas. Unas curvinitas por ahí. ¿Qué es lo que se saca para acá? Constantino, burritos, que también se pescaban muy buenos. Sí. A eso venimos. Así es. A eso los invité y aquí estamos. Y gracias a Dios por la. Porque vinieron y aquí estamos. No, pues al contrario, amigazo. Muchas gracias por la invitación que nos hizo aquí el amigazo Pedro. Aquí, el lugar es una maravilla. De antemano la comida, pues ni para qué mencionarlo, amigos. Es una chulada y está sabrosísima porque ya la probé. Pero igual. Le doy las gracias al amigazo Pedro por la invitación. Por aquí vamos a unos lugares que él conoce en el mar, unos esteros donde vamos a hacer unas pescas por ahí. Así es de que ya les estaré mostrando, amigazos, a ver cómo nos va. ¿Cómo se llama aquí, Micho? Mire, aquí el lugar es el paraíso. Mire. Ese lugar es el paraíso. Dale una pasadita, mi Nacho. Miren, este es un centro botanero, el paraíso, que nos están atendiendo de maravilla, por cierto, Pues si lo quieren visitar, amigos, otro mundo. ¿Cómo ves, mi Ángel? No, Ángel, mi Ángel ni habla, mira, está bien ocupadote. Y el amigo Nacho, pues está allá detrás, pero también está bien ocupado, tiene la boca llena, no puede ni hablar, mira. Ah, no, ya. Ya se lo acabó. No, pues está, amigos. Ya ahí está. Acabó el Nacho sus camarones, sus chéveres. Vamos a hacer la pesca el día de mañana. Hoy vamos a preparar las cosas, así es de que ya les estaré mostrando cómo nos va. Ya compramos un equipo por ahí, conseguimos por aquí unas líneas para la pesca, unos plomitos, unos anzuelos especiales para el mar, recomendados por aquí por el amigo Pedro, así es de que vamos a ver qué pescamos. Ya los tenemos, amigos. Ahí estamos. Miren, amigos, el segundo plato, los ostiones. Para que lo tome la cámara. Ahí está. Miren. Ya tengo uno aquí. Échame otro. Vamos a calarlo. Un limoncito. A ver. Ahí lo va. Le ponemos un limoncito al ostión. Un poquito de salsa. Y cómo va, señores, miren. Como que me están gustando. Con permiso. Provechito, miren. Son Michoy. Miren. Miren. Acá le amigazo Pedro. Otro. Otro. Cuando gusten venir, aquí estamos. Aquí están los ostiones. Aquí están los buenos. Aquí están recién sacaditos. ¿En dónde, Pedro? Acá en Tecuala, Nayarit. Tecuala, Nayarit. Villano. Ahí está. Miren. ¡Ay, papel! Dice el Nacho que se quiere aventar uno. A ver, mi Nacho. A ver, pero acá está el amigo es que Ángel. Ya hice trampa, ya me eché uno. Voy por el otro. A ver, el otro, ánimo. ¿Qué tal? Nada más viendo como el chinito. Ah. Un vuelve la vida, mi Ángel. Ay, perdón, pero. A ver, mi Nacho. Mire, mi Chuy. A ver. Su limosito primero, mire, mi Chuy. A ver. Va para adentro. Sí, para adentro, mire, mi Chuy. A ver, ánimo. Nos vamos llegando por aquí al mar. La playa Novillero. Miren nomás la tarcita. Qué chulada. Miren. Qué belleza. Hay poca gente ya que ya por allí es un poquito tarde, pero igual vamos a arrimarnos a ver las tremendas olas.
del mar, miren más. Qué chulada. Vamos a ver, miren más. Vaya atardecer. Aquí en el mar. Vamos a ver. Qué chulada. Es una de las playas más largas, ¿no, amigazo Pedro? Esta ¿cuántos kilómetros tiene esta playa, Novillero? Aproximadamente tiene 80 kilómetros de playa continua. 80 kilómetros esta playa. Kilómetros. Es una playa grandísima. Grandísima. Y las olas están muy picadas, ¿eh? Sí. Miren, vamos a verla. Vamos a bajarnos, vamos a ver. Esa es la playita. Miren, va. Qué chulada. El mar muy picado, la playa bastante grande. Miren. Qué chulada. Tremendo lugar. Aquí en Tecuala, Nayarit. Pues estamos, mira, andamos por aquí los cuatro mosqueteros, no somos los tres, somos los cuatro mosqueteros, el Ángel, el Nacho y el amigazo Pedro por aquí de Nayarit. Miren, aquí en la playa Novilleros, una chulada, miren más que chulo lugarcito, miren la chulada de playa, ahí está, una playa hermosa para que se vengan a visitar, miren. Una playa, una de las playas más grandes de por aquí de Tecuala, Nayarit. Muy, muy grande, muy bonita. Ahí está. Miren. Qué chulada. Miren el mar. Y el Nacho anda hasta bailando. Miren nomás. Ahí va. Ahí brinca, Micho, ¿ya vio? Para sacar las lisetas, miren. Empezamos sacando las primeras. Las primeras lisetas del día, miren. Son lisetas buenas para carnada y también para freír. Ay, son muy ligeras. Mírenlas. Ay, huele, huele. Está la lisa. No, no se deja. Está mucho, mi miren. Están las lisetas. Ahí está. Esas son las mejorcitas, mira. Mira, lisetas, mira. Esas son las chidas, Nacho. Pero igual. Están bien buenas para freír, mira. Ahí está. Cuidado. También resbalosas, mi chuy. Mira. Muy fuertes, mi chuy. No, están fuertísimas. ¿Cómo están las lisetas, mi Ángel? Mira. Ay, sí. Qué bonitas. Unas lisetitas de buen tamaño. Aquí en este chulado lugar. Miren. Hermosísimo. A ver. Es la mami. Déjala agarro, cuidado. Pues. Tienen el hocico muy chiquitas estas. Sí, tienen... Pero están muy buenas estas para freír, amigos. Ahí está. Miren, tan especial para la fritanga. Chulada. Muy buenas fritanzas. Ahí está. ¿Qué pasó, mi Chuy? Ahí están las lisetas, mírenlas. Muy fuertes, tamaño. Muy fuertes. Ahí están, mírenlas. El primer día de pesca, señores, aquí en primer día de pesca aquí en Tecuala, Nayarit. Este es un estero
de los del mar. Y ahí están, chulas. Chulas. Chulada. Ahí está. Esta es la otra. Mírala. Esta es la otra, mi ángel. Ahí está. Va creciendo la ensartita para la fritanga. No, ya se hizo. Mira. Ahí va. ¿De una en una? Sí, sí, no. Y estas están bien sabrosas para freír. Es de que para hacer fritanga de lisetas. Mírala. Ahí está la otra. Mírala. Qué chulas. Muy bonita. Chulas lisetas aquí en la playa. Bueno, estamos en el estero, no es la playa. Muéstrales, espérame, Nacho, el estero. Miren, todo es el estero. Y aquí está el puente colgante. Bueno, es puente colgante, es el puente que está cruzando una parte del estero de aquí. Donde estamos en la orilla. De hecho, estamos pescando aquí en la orilla de la carretera, por eso hay el ruido de los carros. Pero miren, qué chulada el puente. Aquí donde estamos. Una chulada. Viene una arriba. Este, róbalo. Róbalo. Mira. Ay, qué bonito. Es un róbalo. Otro robalito de muy buen tamaño, miren. Qué chulos. Ay, 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 ay. No quiero que se golpee. Dan mucho, dame, chuy. Sí, no quiero que se golpee, pero qué chulos animalitos. Qué chulada de robalito, miren. Ahí está. Aquí en los esteros. Chula pesca. Pero este está muy chico, también lo vamos a dejar que se vaya. Muy chiquito. Vámonos. Mira, mi Chuy. Saqué una tilapia. Sí. Está raro aquí en, en los esteros, en el mar. Ah, caray. ¿Miren? Una tilapita. Esas en agua salada, miren. Increíble. Miren. Es una tilapia. ¿Sí? Y aquí es por agua salada, amigos. Miren. Está gordita. Vinieron a salir las tilapias aquí en el. En la desembocadura del río. Miren. Ahí está. Vámonos. Tilapias en agua salada y si sí sobreviven. Aquí es por agua salada, amigos, el mar. Y ahí están las tilapias, aquí andan.
¿Y no, Michoy? Este puente, amigos, se está cayendo. A la mitad está caído el puente, ¿verdad? No, sí, está que le cargué los palos y no me lo han traído hace como 8 días. No se cae hasta allá, si pasa no se cae. Se cae, ¿verdad? Ah, bueno, pues aquí no, por ahorita, porque aquí el amigo dice que sí se cae el puente. No, si se cae, ¿verdad? ¿Sí se cae, verdad? Sí. Ahí está, no, pero ahí está, miren, las licetas. Que vienen saliendo. Ahí está, otra más. Aquí en esta chulada lugarcito. Tecuala, amigos. Tecuala, Nayarit, visitando el día de ahora. Ahí está. Sí. Nacho. Ah, caray, una sardina. ¿Qué sardina, Sancho? Una sardina. Mira. Una sardina. Va a saltar, mi. Es una sardina. Sí, es una sardina. Una sardina. Está buena, sí. Dame, sí, Chuy. Pero está. Ahí está la sardina. Mira, qué bonita, mi. Una sardinita, mi. Ya nomás hay que ponerle sal y limón. Ah, yo así. Y listo. Ahí está. ¿Ya se sintieron, Michoy? Se dio un tirón, a ver si. Cierto que no se fue. Ahí viene la lista. Ahí viene otra más. Jalando aquí en el puente movedizo que se quiere caer. Ahí está otra liseta, otra más. Bueno, pues eso ya se escapó, mi Nacho. Escapa y cayó en el agua, cayó al mar otra vez, señores. Ni modo, escape. Vale. De lisa para señora Bu, desde aquí, desde Tecuala, Nayarit. Ahí está. A ver, Michoy. A ver si no se escapa otra vez. Tráigaselos, Michoy. Ahí viene. ¿Eh, Michoy? Sí, mira, viene la otra. Más grande. A ver si no se escapa otra vez. Mírala. Otra liseta. Déjala como sea porque, sí, porque se nos va a escapar, mi Nacho. Mírala. Ahí está. Otra liseta, mírala. Muy buena. Ahí está.
Ahí está, mira, Chuy, mírala. Ahí está, mi Chuy. Mírala. Muy buena. Ahí está. Bueno, muy buena pesca de lisetas el día de ahora, el primer día. Gracias al tiro, mi Chuy, Me caigo con todo el puente así, así, mira. Mira. Aguas, mi Chuy. Mira nomás cómo se mueve. A ver, ¿cómo, mi Chuy? No, mira. El baile no, del... Está cayendo el puente, ya está tronando. El baile del pescador. A ver si no se cae. A ver el agua. ¡Tírala! ¡Esa voló, mi Chuy! ¡Ya tiro por liseta! ¡Ahí está la otra! ¡Está la otra, mi Ángel! Esa voló, mi Chuy. Mírala, ahí va. Ahí va, mi Nacho. Mírala. Está otra, mi Chuy. Una más. Otra más para la fritangona. Para la frita. Para la frita, mi Ángel. Sí, estas van a estar de lujo. Mírala. ¿Cómo ves, mi Nacho? Ájala. Ahí está la otra. Ahí está. Mira nomás. Mira, anda, mi Ángel, abajo, míralo. Una más. Ahí está, ¿cómo está, mi Ángel? No, está muy bonito. ¿Y el lugar cómo está? No, ya me enamoré. ya me enamoré una vez, pero ya me volví a enamorar otra vez. ¿Hora del lugar? Sí. Ahí no. Está, ¿no? Una chulada, ¿verdad? ¿No? Mira, mi Nacho. Bueno, es que nos vamos a comer al rato. Al ratito. Mira. Ahí está. Vengo para ahí en la dedicación de Tarriazo, por ahí para José Guadalupe Ríos y Roberto Brito, por ahí para Miguel Murillo. Les hace Tarriazo, amigas, con mucho gusto. Mírala. Está más allá. Pero no se sabe. Ahí viene otra. Viene, mi Chuy. Ah, es uno chiquito. No, no, ahí viene. Chiquito. Oh, mira nomás. Le atinó el nido. Un tarrayazo de jureles, de toritos. Le atinó, mi Chuy. Mire. Qué bonitos. Miren nomás. Miren qué chulada. Miren, un tarrayazo de puro jurel. Qué va, mi Chuy. Viene un costastino. Este sí es un costastino, mira, un amarillo. No es igual que el róbalo. Este sí, lo que decía, mira, las aletas amarillas. Es un Constantino. Están iguales, pero es un diferente por el color de las aletas. Como mira. Que roncan, ¿no, Chuy? Y estos son roncones, mira. Roncones. Mira tanto que sacó, ¿no? A ver, mira, que sácalos. No, son muchísimos. Sácalo. Chuy. Ahí está, mira. Mira nomás. Empieza el caidero. Sácalo. Sácalos todos. Vámonos. Ahí está. Tarrayazo de puro torito, puro jurel. También una mojarra, mira. Ah, sí. Una mojarra y un Constantino, ahí está. Míralo. Ahí está. Salió de todo un poco, mi Chuy. Salieron muchos, mira. Ahí está. Es otro abajo. Ah, hay varios abajo ya. Esos hay que regresarlos. Sí, nomás. Échalos para atrás, mi Ángel.
Más es para que los vea. Para que los vea la gente. La raza. Échalos para atrás porque queremos ponerte con lisetas. Eso los vamos a echar para atrás. Mira, mi Nacho. Vámonos. Juntalos, juntalos, ahí lo vea, los avientas. Súbelos. Mira, ando trabajo. Súbelos andan todos. Andan dos abajo y otros dos acá. A ver cuántos son, mi Nacho. Uno, no, uno, dos, tres, cuatro, cinco. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. También está por ahí el Constantino, se me dificulta el nombre. Junta, ahí está. ¿Es que es corta, verdad? Sí. Ahí está. Yo me dio un viaje. 23, mi chuy. ¿Cuál es, Irene? ¿Cuál es, Irene? Ahí está, te rezo, 23. Chulada. ¿Cómo es, mi ángel? No, pues. ¿Y aquí en el muelle este? Otro mundo. Este es el muelle que se está cayendo. Muelle de San Blas, mi chuy, ¿o cuál? Oh, no es en San Blas, ahora es en Tecuala, Nayarit, pero igual, el puentecito se lo llevó el río, la corriente, se está cayendo. Tiene muy poquito espacio ahí, pero igual, pues, se están jalando, miren. Van para atrás, mi ángel. Vámonos, vámonos, se van todos. A nadar, uno, vámonos, todos. Tres, cuatro, cinco, seis, ocho, nueve, diez. Nueve, diez, once, doce, catorce, quince. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 76, 77, 78, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 56, 57, 58, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 56, 57, 78, 89, 90, 91, 92
Tengo también por ahí un saludito para Adrián Ferrer por su cumpleaños desde Monterrey, Nuevo León. Y para Luis Guerrero desde Columbus, Ohio, que quiere una tilapia monstruo. Les mando saluditos, amigazos, y por ahí en el próximo video con gusto les mando su tilapia monstruo. Ahí está, amigazos, el primer día. Hicimos la ensarta de lisetas lisas, miren. Chulada. Ya salió para la frita. Pura especial. Miren. Pura perrona para la fritanga. En el primer día, unos cuantos tarrillazos. Aquí en este chulo lugar. Muy bonitos lugares. Muy buenos peces. Un ratito por aquí de tarrillazos. Mañana vamos con el segundo día de pesca, señores. Vamos a ir a sacar, a ver si sacamos unos parguitos. Vamos ya con otro tipo de carnada, otro tipo de pesca. Vamos a hacer pesca de anzuelo. Hicimos ahorita un ratito de tarraya. Y ahí está la primera. Ahí está, mira. Lugarcito. Son pescados chicos, no es pescado grande, pero es muy sabroso. Así es de que con esto lo hacemos para la frita. Miren, mujer. ¿Cómo dijimos este, Michuy? Constantino. Ahí está, chulada. Ya de aquí nos tocan ya 3, 4 cada uno. Ya lo hacemos. Ya lo hacemos para la frita. Ya lo hacemos. Ahí está, señores.